Bien, amigos, ¿cómo están? Mi nariz está roja porque está haciendo bastante frío por aquí. Como pueden ver, está rojita. Jejeje. Bueno, comencemos. Vamos a jugar en la arena 5. Vamos a ver cuál es el mazo de la arena 5, el mazo que deben jugar ustedes. En esta nueva temporada, toma en cuenta al verdugo. El desafío es elección del verdugo. Es mira, solo para nivel 8, ¿no? En nivel 8 para arriba. Desafío especial. Es la temporada y hay una nueva arena que es la del verdugo. Y hay nuevas características que salieron en esa actualización. Pero como estamos en arena 5, todavía no las vamos a ver. Así que vamos a ver cuál es el mazo con el que debemos jugar. El mazo que debemos jugar, como pueden ver, está el caballero. Vamos a ir modificando, ¿no? Aquí tengo varias cartas. Yo te recomiendo que le pongas, si es que te sale el dragón, pues si es que ya lo tienes, pon el dragón. Pero si es que no tienes, pues déjalo ahí. Y ahí te recomiendo que sí uses la Valquiria, porque yo creo que ya la puedes tener en esta arena. Y debes utilizarla en lugar de uno de estos. Yo te recomiendo que puede ser en lugar del Bomberman. Ahí. Es una mazo de 3.5 presto. Además de eso, podemos utilizar ¿cómo se llaman? Los esbirros, pero suficiente. En el caso de que tengas el dragón, el bebé dragón, puedes utilizarlo en lugar de los duendes o las flechas. Pero en este caso vamos a usarle tal como puedes ver, el caballero, un mazo bien puesto porque tenemos que equilibrar tanto lo de aire con lo de tierra. Caballero de tierra, arqueras de tierra y aire, duendes de lanza, tierra y aire, flechas, tierra, aire, barquiria, tierra, príncipe, tierra, mosquetera, tierra y aire, y pues, digamos, mini peca, este es tierra. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 de aire y 1, 2, 3, 4 de tierra. Suficiente para defendernos tanto de aire como de tierra. Ahora sí, vamos a pegarnos una batallita para ver cómo nos va. Ahí está el buen verdugo. Y vamos a poner la barquiria. Limpiado. Me demoré un poquito, ¿no? Vamos a ver. Vamos a acompañar a la barquiria con este. Y con el P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. es el que le ayuda a eliminar este tipo de gigantes. Como ven. Listo, llegó el P.E.K.K.A. a golpear. Mira. Y le baja la torre. Bajada la torre. Otra vez. Muy bien ahí. Mira, por ejemplo, para defender a este caballero le podemos utilizar el caballero. Trate de utilizar las cartas más de bajo nivel, digamos la de menos elixir, para poder defender y poder tener chance de contraatacar. Le voy a acompañar al caballero con la mosquetera. A estas arqueras les eliminamos con las flechas. Mira. Estos huesitos ponemos la barquilla y les eliminamos. Listo. Le acolitamos a la barquilla con los duendes. Le acompañamos a la barquilla con los duendes. A estos que vienen por acá le ponemos las arqueras. Listo. A estos esbirros le ponemos el. Mira cómo podemos defendernos. Antes de que nos dispare, le podemos eliminar a la mosquetera con esto. Y murió. Los huesitos, no le lanzo flechas, pero le pongo la A. Aquí ponemos los huesitos. Dejamos que venga por acá. Acompañamos a la Valquiria con las flechas. Y mira cómo le baja el P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. es bien fuerte en estos casos. Listo, bajado una torre. Ahora sí cogemos el caballero desde viada, con viada, y le vamos a enfrentar.
ponémosle aquí para que le vaya empujando a la. Mira cómo le empuja la mosca a la Valquiria. Y golpea y gana. Si golpea, ganaba. Y ganado. Partida ganada. Como pueden ver, así de sencillo. Vamos a ver otra. Otra batalla, ¿vale? Pues como pueden ver, así de sencillo ganar. Vamos a irnos a otra batallita. Puede ser que, mira, nos dan a elegir entre el cañón y los bárbaros. Pero yo prefiero el cañón. Esperar. Vamos a ver el cañón. Le vamos a aumentar de nivel para que tengamos todo parejo. A mí me gusta el nivel. Hasta el nivel 9, irle subiendo todo. Después ya, cuando ya tengas cartas de pasadas de nivel 9, es donde ya no vas a poder aumentar porque te va a faltar monedas. Solo si es que compras. Es que compras el plus, el pase, ahí sí puedes. Puedes poder aumentar. Listo, ahorita nos vamos. Otra batalla y después le probamos con el dragón. Vamos a otra batallita. Miren, está bien equilibrado. Entonces, para tierra podemos atacar con este y defendernos. Vamos a ver qué tal juega José. Hay algunos que sí saben jugar bien. Hay que poner mucho ojo. Por ejemplo, ahorita viene la mosquetera. Pero como es de aire, si le pongo la misma mosquetera, me elimina. Si le pongo las arqueras, me elimina. Si pongo los duendes, me elimina. Entonces le pongo al caballero. Ya me activó. Torre principal, primer error. De ahí le acompaño al caballero con los duendes. Mira. Y así le bajamos rápido la torre, mira. Listo. Como puedes ver, me lanzó una bola de fuego. La principal. A este debemos eliminarle con. Ahorita le tenemos a la Valquiria. Le ponemos la Valquiria por acá. Y le ponemos acá al P.E.K.K.A. A estas que están estorbando, lo eliminamos. Listo. Le acompañamos con las marqueras. El mini P.E.K.K.A. no alcanza a pegar. Pero sí la Valquiria, porque le dejó cargar. Listo, eliminada la primera torre. Ahorita el caballero no lo voy a usar. Para defender esos huesitos solo pongo los duendes aquí. Para que los vayan eliminando uno por uno. Como te dije, igualmente les como le ponemos este aquí. Y lo eliminaron a los duendes de un solo golpe. Voy a alimentar ese de aquí para ir con la principal. Chao. Ese no llega, así que le voy a quitar con la. Y este. Mira cómo le empuja al. Eliminado de otra torre. Listo. Vamos a ponerle este aquí para que coja viada. Ponemos aquí la mosquetera. Y bajada esa torre. Así de sencillo ganar, ¿vieron? Con ese mazo de la arena 5. 32 puntos más. Listo, lo pueden ver así de fácil. Vamos a pelear otra partida, pero ahora le vamos a poner al dragón para que vean que con el dragón también es de aire, pero ese le vamos a poner en lugar de los duendes. El mazo va a pesar más, pero también va a ser fuerte. Mira, 3.8, pero toca ahí ciclear un poquito más lento. Vamos a ver qué pasa. Entonces, con uno de nivel 6 nos tocó. Este tal río, yo creo que sí juega. Igual, tengo uno de aire, otro de aire, uno de tierra y uno de tierra. Por ejemplo, a este le pongo dragones.
Y le pongo aquí la mosquetera para, digamos, la valquiria para que defienda. Pongo este acá para defender nomás. Listo. Y le ponemos al... Listo, ahí va a golpear. Y le pongo la mosquetera, mira. Esa torre está bajada. Casi, por poco. Pero no me llevó al golpear, pero yo le bajé bastante. Otra recomendación es esperar que vengan para acá. Igual, mira, vienen con los bárbaros. Eso es un error, no saberlos usar. Pongo esperando acá estos de aquí. Que vengan acá. Error. Vamos con las arqueras ahí. No sabe jugar río. Pensaba que sabía jugar río. Ahí esperamos con la barquilla, digamos con la mosquetera. Listo. Y nos aguantamos ahí. Ya la partida está ganada. Otra vez. Pongo acá este en el medio. Pongo el dragón. Este le pongo aquí. Le pongo aquí. Este le pongo acá. Y voy a utilizar el príncipe. Pero desde acá lo voy a utilizar. Y le va a golpear seco. Toma. Casi le baja como 500. Y ganado. Miren, no me tocó las torres para nada. El dragón hizo su trabajo. Listo. Vamos a la siguiente. Vamos a ver si se activa algo. Sí, mira, podemos reclamar un cofre. Estos cofres hay que reclamarlos nomás. Dieron bárbaros. Listo, vamos a ver los bárbaros. Nivel 1. Me dieron P.E.K.K.A. Listo, ahora sí vamos a ver. Vamos a batallar Otrika. Y de ahí batallemos una de con dos con algún compañero. En estos niveles es fácil contra otros. O sea, versus batallas. Cuando ya tengas nivel 10, 11, 12 y 13 es bien difícil batalla. Hay que saber jugar bien o tener bien las cartas maxeadas. Vamos a ver. Mira, como puedes ver, ese es un error poner la mosquetera adelante. Aquí le pongo esta. Listo, eliminada la. Igual yo, si quisiera, le pusiera el P.E.K.K.A. ahí para eliminarle rápido. Y a este le saco lito con las arqueras. Eliminada esa torre si llega a pegar otra vez. Vamos a ponerle aquí el príncipe, el caballero. Muy bien. Vamos a ponerle este por acá. Para golpear esta torre. Vamos a acompañarle con as. Creas, gastó bastante elixir ahí. Como escudo lo utilizamos a la.
Bien protegido al príncipe. Vamos a la torre. Le esperamos con la mosquetera. Esperamos con el P.E.K.K.A. Y cargamos esto. Le acolitamos con este. Antes que llegue le pongo este. Y le llevamos con el P.E.K.K.A. Muy bien el Pequita. Y está ganada la partida de nuevo. Sin eliminarme. Así de sencillo. Sin tocarme las torres. Listo. Como puedes ver, bien sencillo. Vamos a jugar ahorita que te dije una partida doble. Vamos a ver si es que nos va bien. Porque todo depende de mi compañero. Porque a veces los compañeros juegan mal en este nivel. Porque están aprendiendo. Entonces hay que ver cómo juega, ¿no? Ahorita él va a lanzar este, el de duendes. Vamos a ver si lanza el barril de duendes. Nadie se decide saltar el dragón. De aquí yo le suelto el P.E.K.K.A. Ese es un gasto de elixir innecesario. A esta le voy a eliminar con este. Y yo cargo por acá este. Eliminada esa torre. Las dos torres. Este sí le baja la torre. Chao, torre. Va a poner el gordo, ponemos la barquiria para que le proteja. ¿Por qué? Porque el gordo no se puede defender, pero la barquiria sí le ayuda. Le esperamos con P.E.K.K.A. este para que de un golpe le baje. Toma. Este ya está bajado ya. Chao. Ganado. ¿Vieron? Así de sencillo. Vamos a jugar otra partida para llegar a los 20 minutos, ¿no? Partida de estas es para escoger, este sí no vale. Vamos a ver cómo nos va. Aquí en esa nos ponen unos cartas difíciles, nuestras cartas son débiles y ponen de nivel 9. Entonces no juegues todavía esas batallas porque tienes nivel 5. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a jugar con japoneses, con chinos. La salida estuvo bien porque vino desde atrás, pero primero hay que ver las cartas. Él manda esa carta. Le pongo el P.E.K.K.A. y el dragón. Protejo ya la. Muy bien, está protegiéndose ahí. Y va a golpear el P.E.K.K.A. Muy bien puesto. Excelente puesto aquí estos. Poner estos aquí. Solo para defender. Listo. Los Chinese ni se imaginaron. Mira, tengo solo de tierra. Poner el P.E.K.K.A. aquí. Muy bien, puesto los huesos. Tranquilo, desde acá. Yo voy a cargar el príncipe.
Bien, bajadas a todos. Vamos con el dragón. Muy bien ahí. Le acompañamos con la Valquiria. Vámonos con todo. Le ponemos. Muy bien. Bien, bajada la torre. Seguimos atacando. Uy, mal puesto ahí. Bien jugado, bien jugado. Estuvo bien jugado ahí, Don Cowlitz. Listo, eso es todo, mis amigos. Como pueden ver, ese es el mazo de la Arena 5. Espero que les guste este video y recuerden usarlo, ¿no? Recuerden: caballero, arqueras, dragón, flechas, mosquetera, digamos, valquiria, príncipe, mosquetera, peca. Si no, en vez del dragón, pueden usar los duendes de lanza. Eso es todo, mis amigos. Chao.